que me hicieron falta, en verdad. Como que cada vez son más elementales a mi vida. La verdad es que yo no tenía la menor idea de que había gente que pensaba cómo se iba a maquillar el 14 de febrero. ¿Será que yo no soy tan festejuda de esas fechas? Y no es porque no tenga novio, es que no sé. Espero que les guste demasiado. Es un maquillaje tranquilo, o sea, tampoco es que les vaya a enseñar a hacer como que la orquídea para el 14 de febrero. Un maquillaje que puedes utilizar cualquier otro día, pero está como que rosita y esas cosas. Y el peinado se me hace algo como, hola, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar corrigiendo las marquitas o cosas que no nos agraden tanto con un corrector o base. Para que dure más tiempo voy a poner un poco de polvo por toda la cara. Ahora pondré un poco de bronzer para que me dé color, pero lo voy a poner como que aplastándolo en los círculos felices. Lo difuminé muy bien y por encima de donde puse el bronzer voy a poner un poco de blush. Asegúrate que los colores se mezclen a la perfección. Combinaré estas dos sombras que tienen algunos brillitos y la pondré de lagrimal a la mitad del párpado móvil. También lo pondremos por la parte de abajo, solo hasta la mitad. Hasta que se vea algo así. Ahora tomaré una combinación de rosas, un rosa medio potente, nada discretón. Y en la otra mitad voy a poner un poco de este. Asegúrate de difuminar muy bien los colores para que no se vea como que la marca entre el doradito y el rosa. Tomaré un poco de color café con una brocha más como planita y lo voy a poner por la raya de las pestañas. Esto va a dar el efecto de tener más. Tomaré un delineador negro y lo voy a poner por la parte de adentro, pero solo hasta la mitad, en donde no habíamos puesto nada de color. Pondremos unas buenas capas de rímel, por arriba y por abajo. Yo puse un labial que es parecido al color de mis labios y lo difuminé con mi dedo para que se vea más natural. ¡Y listo! Ya tenemos el maquillaje y ahora vamos con el peinado. Desenreda tu cabello y divídelo como a ti te guste. Divídelo en dos. Toma una pequeña sección de una de las partes y pásalo por arriba. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y ya que hayas llegado a la parte de abajo, lo puedes atorar con un pasador. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, lo dividimos en dos y vamos tomando secciones chiquitas de cabello de las dos partes pasándolo por arriba. Lo atoramos con un pasador y listo. Y bueno, yo ya me voy a ir, pero tú no te vayas sin antes suscribirte en este botoncito que dice suscribirse para que no te pierdas cada video. Pásale este video a todos tus amiguitos y tus amiguitas. Recuerda que tengo Facebook y que tengo Twitter. De todos modos, en la parte de abajo te dejo los links. En los comentarios escribe de qué te gustaría que fuera el próximo video. Te mando muchos besos aplastantes y muchos letritos de amor. Déjame grabar. No, oye, en serio. Ay, mi cadena. Ay, ya, mamá. Hazte para acá para que salga bien. Ya, mamá, déjame grabar. Ya saludamos a todos. Qué oso.